Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. Muchas gracias por dejarme entrar como siempre a sus hogares. Mis queridos amores, seguidores míos, voy a estar haciendo la lectura de las cartas a este gran hombre, a este gran ser humano, que honestamente nos dejó pues muchas cosas buenas y nos dejó un gran dolor. Me incluyo porque aprendí algunas que otras cositas de los consejos que él daba con respecto a las medicinas. A este gran boricua, estoy honestamente muy triste, mis amores, muy difícil para mí, a Fran Suárez, que tristemente pues tuvo un fallecimiento muy inesperado. Muchos de ustedes me lo han estado diciendo, Viera, ¿por qué no hace la lectura de las cartas para Fran Suárez? Me lo han estado dejando aquí en mi canal en los comentarios, pero muchos comentarios por Instagram. Complaciéndolo una vez más, mis amores, poniendo en pausa el video de las predicciones de marzo. Un video más, complaciéndolo a cada uno de ustedes. Vamos a ver qué fue en realidad lo que le pasó a Fran Suárez. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mucho menos, mis queridos amores, a este gran ser humano, vuelvo y lo repito, a nuestro querido Fran Suárez, este gran boricua que nos dejó huella. Muchos aprendimos de él. Recordemos que ya él no está para defenderse, sin empañar su memoria, porque él ya no está con nosotros. Vamos a ver, mis amores, ¿qué fue en realidad lo que le pasó? Porque cuando ustedes me dijeron, yo decía, no, que no sea él, que no. Mis amores, hasta que ya cuando miré su foto, dije, sí, fue él. Dije, claro que lo voy a hacer, porque algo y sentí algo que no era normal. Bueno, mis queridos amores, seguidores míos, las cartas me están diciendo, no voy a repetir lo que muchos ya saben, que fue un gran hombre, que él se dedicaba pues a lo que era de Natural Slim, de lo que era del metabolismo, un metabolismo sano. Él tenía su canal de YouTube donde la cual le aplaudo y le doy gracias a Dios que él dejó ese legado, dejó sus videos en YouTube para que muchos sigamos aprendiendo de sus consejos y abriéndonos los ojos. Honestamente, me gustaba cómo él decía sus cosas y los consejos. Tomé dos que tres en cuenta, mis amores, y también a mi querida madre, pues también le decía y se lo mandaba para que lo escuchara. Mis amores, las cartas me están diciendo que era de esperarse. Yo veo que nuestro querido Fran Suárez venía con fuerza. Era un hombre inteligente, un hombre que nació para hacer historia y para hacer la diferencia. Él le gustaba hacer lo que hacía. Él era tremendo ser humano, con una humildad increíble, tremendo esposo, padre, hijo. Este boricua encantador que no solamente tenía pues tienda en online, también otras sucursales y mundialmente. Él fue reconocido mundialmente, mis amores, en México, lo que es también, estamos hablando Canadá, Los Ángeles, Puerto Rico, Santo Domingo, la República Dominicana. Mis amores, ya él venía en grande, pero lo que yo estoy viendo aquí es que a muchas de las personas, muchos de los farmacéuticos, como dicen por ahí, a los inversionistas, vaya, para no ponerle directamente el dedo a esas personas, a los farmacéutico no le convenía, mis amores, que él siguiera con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos abriendo los ojos y sigamos buscando de productos y cosas naturales. No busquen más lejos, mis amores. Aquí me está marcando en esta carta y en esta que él está pidiendo justicia. Aquí está él. Él quiere justicia, no está con nosotros. Que el mundo sepa the word, que el mundo sepa la verdad, mis amores. Y sí que se van a enterar
de muchas, muchas cosas. Aquí yo veo que una mujer muy allegada a él va a romper el silencio. Una persona que tiene la fe, aquí dice fe, de faith, que tenía mucha fe en que él iba a echar para adelante. Veo que fue una persona que lo amaba, lo quiso mucho, una persona muy allegada a él. Ella va a venir rompiendo el silencio, va a venir hablando, mis amores. Es lo que yo estoy viendo. Él sabía muchos secretos. Ya él estaba hablando en algunas entrevistas de más. Aquí viene mi humilde opinión, como siempre. Yo sé que estamos en unos países o en algunos estados donde hay la libertad de expresión. Pero muchas de las veces, mis queridos amores, el hablar tanto con la verdad o también hasta con el respeto, a veces no perjudica. Hay personas que dicen, bueno, el hablar con respeto y no está diciendo lo que es, no es bueno, por etcétera, etcétera. El hablar también con tanta verdad también no es bueno, lo mandan a silenciar. Esto fue lo que pasó. Yo veo manos negras. Yo aquí estoy viendo que él en ningún momento se quitó la vida, para nada. No lo veo así. Él venía más en grande. Él iba a sacar algo que ya se estaba cocinando. Él fue, mis amores, ¿cómo le puedo yo explicar para que ustedes más me entiendan mucho? Porque a veces Vieira, interpreta las cosas un poquito más mejor, porque no te entendimos qué quisiste decir con esto. Cuando le clavan el cuchillo a una persona por atrás, mis amores, que no fue tanto como un setup. Él le contó a alguien sus planes y él a su equipo también. Pero tristemente, mis amores, alguien, como decimos por aquí, lo chivateó. Y pues habló los planes que él tenía, no le convenía. Aquí hay una persona muy importante que está jugando en lo que pasó. Ahora sí le digo, mis amores, vuelvo y lo digo, y es lo que estoy viendo aquí. Bendito Dios que él dejó muchas pruebas. Hizo su canal de YouTube donde él hacía, se grababa dando consejos de muchas cosas naturales como el metabolismo, como la persona para que puedan tener el azúcar, a las personas diabéticas, cómo nivelarla con productos naturales, cómo bajar pues también lo que es la presión alta. Y a muchos, mis amores, como a mí me tocó escuchar, que amé ese video, fue la cuestión de la vitamina C y la vitamina D. Porque muchos no lo saben, el tomar tanta vitamina sin uno pues checarse, si usted pues, mis amores, puede tomar de qué cierto a qué cierto día, qué cierto tiempo, las vitaminas. No porque esa vitamina no hace daño, claro que sí, mis amores. Pero también él tocaba mucho también lo que era, de qué venía el cáncer, por qué. Y explicaba muy bien, a mí me gustaba, fue un gran ser humano. Lo sentí que hablaba con el corazón en la mano y muy leal. Entonces, mis amores, a la farmacéutica no le convenía. Aquí me está marcando la mujer. Hay una mujer muy allegada a él que va a hablar. El sol sale para ella. No se va a quedar callada. Yo sé la pregunta, Vieira. ¿La mujer va a decir toda la verdad? No, mis amores, porque si no, la pueden silenciar a ella también. Pero sí, él tenía muchas, muchas envidias, porque ya él venía, ya él era grande, pero venía con algo más fuerte y ya no le iba a gustar, no tanto a la farmacéutica, vuelvo y lo repito, a los inversionistas, mis amores, porque no le convenían a aquellas personas, porque ¿qué iban a ganar? Esto es algo de vender este medicamento, medicina, etcétera, etcétera. Y él buscaba lo contrario, el sanar, el curar con métodos naturales, porque muchos sabemos que a veces tanta medicina, tanto químico, pues estamos matando nuestros organismos, matando nuestros cuerpos, mis amores. Eso es así, mis amores, eso es la verdad. Y el tanto él tratar de ayudarnos, lo mucho que este señor sabía, nuestro Frank Suárez, pues yo vi, era evidente en primicia. Sí le digo que a él lo silenciaron. Él era un hombre que yo no veo que tenía ningún problema económico. Mis amores, antes de terminar con esa carta, yo no veo que él tenía problema económico ni tenía depresión. Al contrario, él hasta consejo daba para las personas que tenían depresión cómo estar bien.
y venir a hacer eso como que no era su criterio, no era su manera. Ahora, mis queridos amores y seguidores míos, aquí me sale la muerte, que fue una muerte a él no le tocaba. Una cosa es que papá Dios le manda una muerte natural. Más claro de ahí, el emperador. El emperador. Él venía con cosas grandes y nuevas. Ahora, al salirme estas dos cartas, me está dando a entender que muchos van a hablar. Muchas personas que tienen que ver como de la justicia van a decir pues que él se quitó la vida porque estaba en la depresión, que no hubo alguien que se la quitó, que él tomó el mismo darse el gusto de quitársela porque estaba mal amor de dinero, porque van a venir a inventar cosas con él, la cual, mis amores, no es así. Y termino diciendo con esta carta, él tenía una puerta abierta y la otra se le estaba cerrando. Él sí sentía sé demasiado. Veo que ya a él como que le estaban avisando, sabes mucho, bro, no hables tanto porque te puede pasar algo. A él lo envidiaban bastante, pero a él no le importó. Él siguió en lo suyo, en lo que le gustaba, en ayudar a las personas. Mi respeto para este gran boricua que se nos fue, a este gran ser humano que nos dejó a mucho, no solamente a nuestros hermanos boricua. Se me enchina hasta la piel, hasta a mí. Era un sentimiento que yo sentía por él, honestamente, mis amores, Fran Suárez, porque sí aprendí muchas cosas para mí misma y para unas cuantas amigas que tengo dándoles consejos. Aprendí mucho de él y voy a seguir aprendiendo porque, mis amores, es triste. Él hablaba con la verdad y lo único que hizo fue abrirnos los ojos a muchos. Termino diciéndole, yo no veo que él se quitó la vida en primicia. Aquí hubo manos negras. A muchos no le convenía. Van a venir tapando cosas y cosas se van a quedar en el secreto. Lo van a dejar así de que él se quitó la vida. Van a venir diciendo una cosa cuando no es cierta. Ya ustedes conocen cómo son la mayoría de los medios. Es lo que estoy viendo. Él fue, mis amores, él fue alguien como que betray. Alguien habló mal de él y pues lo traicionó. Él fue traicionado, mis amores. Las personas que estaban alrededor de él, algunas no eran muy leal a él. Por ahí viene todo. Bueno, mis queridos amores, espero que hayan encontrado la respuesta a todas sus preguntas que me han estado dejando en el Instagram, preguntándome, Vieira, ¿él de verdad se quitó la vida? ¿Qué fue lo que pasó? Más claro de ahí, pues no canta un gallo, como digo yo. Yo no veo que él tomó esa decisión de quitarse la vida. No lo veo así. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, mis queridos amores seguidores míos, no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre que me retiro en cada uno de mis videos, me voy dándole las gracias a cada uno de ustedes por haberme dejado entrar en sus hogares. Que tus ángeles, que tus ancestros me lo lleven siempre a cada uno para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le multiplique en bendiciones, en éxito, en salud, de todos los deseos que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.